Me llamo Benjamin Kintz. Trabajo en la dirección de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia. 3 días después del 11 de septiembre, los satélites de reconocimiento detectaron un rastro de calor radiactivo en una remota región tribal de Afganistán. La agencia temía que Al-Qaeda por fin tuviera acceso a un arma nuclear. Sin embargo, una fuente local con alto grado de confianza me dijo que podía ser algo mucho más poderoso. Enemigo sobrenatural. Provincia de Ghazni, Afganistán, noviembre de 2001. Hace más de 10 años que dejé este lugar. Olvidé cuán brutal puede ser. Cada vez que venimos a este país, siento que nos rechaza. La mayoría aquí está muy ocupada en pelear esta guerra como para ponerme atención. Y eso es bueno. Señor, el agente Kintz. Por fin conozco al comandante y líder, el sargento Wallace Hammer. Les di la versión oficial, como si leyera el comunicado enviado desde Langley. Agente Kintz, tal vez sea su caso, pero son mis hombres. Por supuesto. Dudo que asumieran que mentía. La primera orden del día es reconectarme con mi fuente local, Mohammed Aban. Él me invitó a venir, así que espero que esté aquí cuando lo busquemos. Señor, los hombres ya están listos. Agente Kintz, te presentaré a los chicos. Uh-huh. El líder del equipo, el sargento Tanner, experto Hola. En inteligencia. ¿Cómo estás? Él y yo llegamos juntos en un grupo hace un tiempo. Nuestro médico, el sargento de Ghetto. ¿Cómo estás? Hola. Demoliciones, el sargento Trinowski. Hola. El experto en comunicaciones, el sargento Cole. Hola. Y el no menos importante, sargento Sadler, armamento y experto en Afganistán. Este equipo es excelente, no hallarás nada mejor. Eso escuché. Caballeros, gracias por reunirse en tan poco tiempo. Mis órdenes son hacer contacto con alguien llamado Mohammed Aban, un clérigo que vive en las provincias del sur. Hay que obtener una declaración grabada como apoyo de la misión americana aquí en Afganistán. Es este hombre. Déjame ver. Todos obsérvenlo. Aban es muy respetado entre la población local. Lo consideran la fuerza espiritual que ayudó a los mujahidines a vencer a los soviéticos. Creí que la CIA era la fuerza espiritual que los ayudó a vencer a los soviéticos. Eso depende de su definición de espiritual, sargento. Aban mantuvo un perfil bajo frente a los talibanes. Es crucial que hagamos contacto ahora que conocemos su posición. Recuerden, en cuanto aterricemos, será una misión rápida. Sonrían a la gente, regalen plumas, conquístenlos. No derriben puertas esta vez, ¿entendido? Operación, 14 horas. 1:30, detalles e inspecciones previas. 2:30, despegamos. ¡Muévanse! Sí. Continúen. Recuerden, nada es rutina. Sí, sí, señor. El equipo de Fuerzas Especiales 392. Ya había oído de ellos. Trabajaron con Sagran. Son listos. Saben guardar secretos. Pero eso se da por sentado. ¡Linda cámara! Gracias. Le di una así a mi esposa en nuestro aniversario en octubre. Aún no sabe cómo usar esa cosa. Porque jamás la dejaste usarla, Ski. ¿Qué clase de esposo regala una videocámara en su aniversario? ¡Muy romántico, Ski! ¡Muy romántico! Sí, bueno, iba a filmar al bebé cuando naciera. ¡Seguro no lo haría tu esposa!
¿Qué piensas hacer? ¿Recostarla y separar sus piernas con la cámara ahí y filmar cuando salga su cabeza? Su hermana va a grabarlo, pero tampoco sabe cómo usarla. Solo digo que no te sorprendas si tu bebé nace con bronceado. Solo digo eso. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Prepárense! Bajé del helicóptero, sentí un alivio abrumador. No había espacio para dudas. El objetivo era todo lo que importaba. Ya no había más opción que hallarlo. Pete, se ve tranquilo desde aquí. Eso es lo que más me preocupa. Creo que hay que hacer guardias. Sí. Pete y tú instálense bajo la colina. Avísenos cuando estén listos. Todos los demás, Kins y yo iremos al frente. Entraremos primero. Kins, ¿estás listo? Sí. Adelante. Manténganse alerta. Puede haber enemigos cerca. Hola. Yo hablaré con ella. Buenos días, ¿cómo está? Venimos en paz. Queremos hablar con un hombre, Mohamed Aban. ¿No? ¿Mohamed Aban? Ya no vive aquí. Vive oculto en las montañas sagradas. Solo el jefe de la aldea sabe en dónde está. Disculpe, señora. Nos honraría hablar con Mohamed Aban. Si él puede ayudarnos, sería de gran beneficio para su tribu. Síganme, por favor. Muchas gracias. Nada cambió desde que estuve aquí. Solo se puede saber qué década es por el color de los uniformes de los soldados. Hola, buscamos a Mohamed Aban. Aban me contactó una semana antes de recibir órdenes de venir aquí. A
apenas era coherente entonces. Creí que había enloquecido. Hasta que lo comprobé. Mohamed Aban ya no vive aquí. Se fue por el talibán. Huyó. En realidad se fue porque de lo contrario el talibán lo hubiera matado. Esa mujer nos dijo que él estaba en las montañas. ¿Saben dónde? Es Tierra Santa. El talibán jamás iría ahí. Lo prohíbe. Dios. Entiendo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Lo quieren? ¿Quieren chocolate? Es algo muy especial. Viene de Nueva York. ¿Qué tal esto? Para ustedes, pequeñitos. Creo que cazaremos fantasmas otra vez. Sí, eso hacen los espías, ¿no? Oigan, ¿alguno vio de cerca esa cámara? No, ¿por qué? ¿Qué sucede? No la compras en una tienda, estoy seguro. Cole. Sí, jefe. Usaré el radio. Serpiente 76, Serpiente 76, soy la Bestia 9. ¿Sí te gustó? De nada. Creo que ya no tengo más. Serpiente 76, estamos en la ubicación. El paquete no está aquí. Solicito la extracción inmediata. ¿Le molesta si uso mi cámara? Quisiera mostrar en mi país cómo es la casa de un hombre santo. Hallamos la casa de Aban, pero ya no sé si encontré pistas o basura. Ya le dije que no sabemos dónde está. Aquí no está nada. Me pregunto, ¿qué haría esta gente si de pronto tuviera el poder de destruir una nación? Los demás solo podríamos rezar porque se cansaran de luchar. Coman, por favor. Gracias. ¿De qué quieren hablar con él? Nuestra misión es obtener su declaración para ayudar a liberar a su país del talibán. Cuéntales, Abdul. Mi abuelo cree que nadie puede liberar a Afganistán. Solo Dios puede librarnos de ellos. Pienso que Alá nos trajo hacia ustedes. Pero muchos americanos aún no lo entienden. ¿Sabes dónde están las montañas sagradas? Sí, lo sé. Mi padre me llevó ahí hace unos años. Me mostró el lugar donde quería ser sepultado. Ya es tarde. El talibán lo secuestró hace un año. Temo que ya esté muerto. ¿Ese lugar secreto es Dashtun? ¿Cómo lo supiste? Viví aquí un tiempo, hace muchos años. Veo en tus ojos el desierto. ¿Qué quiere decir? Creo que nos puede ayudar. Sí, tienes hasta las 3, después tendremos que irnos. Haré una llamada. Cole,
acompáñalo. No, tranquilo, tengo el mío. ¿Tiene el suyo? Maldito James Bond. ¿Conoces a James Bond? Sí, sí, lo conozco. Desde el entrenamiento básico. Comuniqué al cuartel que pasaría a la fase 2. Sí, lo sé, entiendo. Dijeron que nuestra señal se desvanecía. Así le llaman a la imagen del rastro de calor del satélite de nuestro objetivo. Jefe. Estuviste a punto de morir. Tenemos que hablar. Cambio de planes. Que valga la pena. Tengo nuevas órdenes para continuar la búsqueda de Havana ahora que ya actualizamos su paradero. Perdón, ¿lo que Obi-Wan nos dijo? Sí. La verdad, esperábamos que Havana estuviera en las montañas, pero teníamos que ver aquí primero. Hablo de 2 días, 3 máximo. Solo tenemos que conseguir un vehículo. Discúlpame, debo consultarlo primero. Él no sabía que no teníamos alternativa. Creo que ya no tengo. Lo siento, ya no me queda ningún chocolate. Oigan, ¿alguien tiene más chocolates? Ya no tengo chocolates. Ayer te di todos los que tenía. Tengo cigarros rancios. Hay que conquistarlos, conquistarlos. Sí, como sea. Sube al jeep. Lo siento, niños. Volveré. ¿Qué hace él aquí? Se ofreció a ser nuestro guía. ¿No lo notaste? Estamos llenos. Alguien que conoce el área nos hará entrar y salir más rápido. Lo entiendo, pero esto está lleno de enemigos. El tiempo que ganemos lo perderemos cuidándolo. Luché con mi padre. Puedo cuidarme solo. Ah, vaya. Que coma de tus raciones. Vamos. Estaré bien. Ganaré mucho dinero para nuestra familia. Te lo prohíbo. Tu abuelo te lo prohíbe. Debes quedarte en casa. Tu padre no lo aprobará. Ganaré 10 veces lo que gano en el mercado. Solo es mi madre. Continúen. Volveré pronto. ¡Cuida al abuelo! ¡Cuídalo! A donde vamos, la tecnología importa poco. Con $50 para un guía local, puedes volver obsoleto un sistema de localización de millones de dólares en cuanto pierdas la conexión o se agoten tus baterías. El precio es muy alto como para arriesgarse. Jefe, oye, sé que tenemos órdenes, pero estamos muy expuestos aquí. Me molesta tanto como a ti, pero yo ya no estoy a cargo. Por lo que a mí respecta, sí. Creo que será más fácil entrar por esta parte de la montaña. Este lugar lo conozco bien. Es la ruta más corta. Es en esa dirección. Todo se ve igual para mí aquí. Al menos en casa habría una tienda en cada esquina. ¿De dónde eres, Cole? Soy de Tampa, Florida. Ahí nací y crecí. ¿Qué hay de ti? De Chicago. Chicago. Cole, para, por favor. Para, por favor. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detenemos? Bueno, parece que tenemos que parar. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué nos detuvimos? Fue por eso. Maldición. Creí que este camino estaba libre. Sí, bueno, tal vez lo estaba. Mira,
¿Ves ese hoyo? Parece que alguien las está trasplantando. Sí, eso creo. Bien hecho, Kings. Creo que nos evitaste un muy mal rato. Adivinaré. Atravesaremos ese cañón. Sí, así es. Hay pocos lugares en la Tierra que son tan inhóspitos como este desierto. Todo ejército, desde Alejandro Magno hasta los soviéticos, han pagado un precio por querer conquistarlo. Espero que no seamos tan tontos. Debió ser una bomba. Cole, sácanos de aquí. Alto, alto, iré a revisar. No, no sí, lo harás. Sí, iré a revisar. ¡Vámonos de aquí! ¡Abajo, cúbranse! Entendido. ¡Vamos! ¡Cúbreme, Kings! Voy a envolverte, amigo. ¡Diablos! ¿Están todos bien? Sí. Revisemos su posición de fuego, a ver quiénes son. ¿Crees que tu amigo sobreviva? No creo. Dios olvidó este lugar. ¿Seguro que este es el lugar, Pete? Sí, vi al primero a la izquierda de la barranca. Tal vez solo los heriste. No. Creo que no. Vi que le dio a uno en la cabeza. Uno fue en la cabeza, el otro en el pecho. Lo vi cayendo. ¿Y los cuerpos? Buena pregunta. No se distinguen por cargar a sus muertos. Te cuidaré, sí. Te cuidaré, te cuidaré. Shh.
¡Diablos! Fue en el corazón. No pude parar la hemorragia. Oye, hiciste lo posible. Hay que subirlo al vehículo. Vamos. La única muerte en ese tiroteo fue nuestra. No tiene sentido. Hasta donde yo sé, lo que busco no dispara. Serpiente 76, Serpiente 76, Bestia 9-2, cambio. Repito, Bestia 9-2, solicito extracción, cambio. Hay una baja, cambio. ¿Cómo se ve, Kenny? Nada bien. Le dieron al radiador. ¿Puedes repararlo? Los agujeros pequeños sí, pero no los grandes. También le dieron a esto. Muy bien. Abdul dice que hay un camino para rodear esta montaña. Es mediodía en auto hasta el punto de control. ¿De control? Tal vez no oíste. Nos sacarán de aquí. Escucha, lamento lo de Trinovsky, pero cancelar esta misión no es una opción. Hay suficientes activos para lograr el objetivo. ¿Activos? Oye, Wally. Creo que Ski querría que terminemos. Si no completamos esta misión, Ski murió por nada. Cole, cambia a reabastecimiento. Serpiente 76, Serpiente 76, Bestia 9-2, cambio. La moral está baja. Es comprensible. Hay que concentrarse. Para eso están entrenados. Cualquiera de ellos preferiría morir que ser el último elegido para una misión. ¿Dónde está ese helicóptero? No lo sé, ya debieron llamar. Espero que ese grupo que vimos no lo haya derribado del otro lado del cañón. Ese sería nuestro fin. Oigan, creo que lo escuché. Yo no oigo nada. Sé que no lo imaginé. Oigan, veo luces. ¡Dos en punto! Parece un solo vehículo. Y se dirige hacia acá. No es uno de nosotros, no encendería las luces. Tal vez refuerzos enemigos. Hay que salir de aquí. ¡Espere, no! ¡Se separan! ¿Qué? ¡Diablos! ¿Vieron eso? ¡Maldición! ¿Qué pasó? Debe ser una orden talibán. Cohetes, tal vez. No me interesa qué era. En una hora o dos habrá luz y hay que estar del otro lado de la montaña. Cuando lleguemos, pediremos una zona de aterrizaje alterna para investigar. ¡Vámonos! Esas debieron ser las luces inteligentes que Aván mencionó cuando me contactó. Al menos vamos en la dirección correcta. Debimos traer caballos. Sí, ya es tarde para eso. ¡Ah, demonios! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Se sobrecalienta otra vez. Subir esta montaña hace que el motor trabaje 10 veces más de lo que debería. Muy bien.
Detente aquí para enfriarlo, Paul. Aquí. Abriré el cofre para que se ventile. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, tendremos que apresurarnos si queremos salir de la montaña antes de que oscurezca. Mira, aún nos falta mucho. Daría lo que fuera por unos caballos. ¿Qué le sucede? ¿Viste algo? No debimos atravesar el valle. Las huellas se borran. ¿Qué le pasa a nuestro guía? Debe estar mareado. Oiga, jefe. No tengo señal del satélite. Deben ser las montañas. Intentaré de nuevo cuando lleguemos al paso. Wally, si quieres que esto llegue a algún lado, tendremos que ponerle agua. ¿Cuánta agua nos queda? Uno y medio. Demonios de polvo. Extraño, pero no es un desastre. La superstición es el peor enemigo. Opaca la verdad, que es lo que necesitamos. Serpiente 76, Serpiente 76, aquí Bestia 92, cambio. Tenemos poca agua. La que quedó después del tiroteo se la pusimos al auto para llegar hasta aquí. Nos quedan nuestras cantimploras. Jamás contemplé tener que esperar para resurtir, pero no hay más opción. Serpiente 76, Serpiente 76, aquí Bestia 92, cambio. Serpiente 76, Serpiente 76, aquí Bestia 92, ¿me escuchan? Deben ser las rocas o algo. No consigo nada en este maldito radio. Creo que pronto llegaremos. Hay buen clima. ¿Cuándo va a nacer? Creo que en enero. ¿Qué está haciendo? Es un mal momento para ver las estrellas. ¿Querrá mostrarle a sus hijos cómo se ve una luna llena en Afganistán? Oigan. ¿Escuchan eso? Sí. Llegó la hora. Vamos. ¿Ves algo, jefe? Aún no. ¡Pero se oye muy cerca! Intenta el radio, Cole. Pájaro 01, pájaro 01, aquí BC-92, prueba de radio. Pájaro 01, se escuchan cortados, no escuchamos su mensaje, cambio. ¡Está detrás de esa colina! Creo que está por allá. Por las paredes del cañón. Pájaro 01, se escuchan con ruido. No les entendemos. Repita lo último, por favor. Cambio. ¡Maldita sea! ¿No? Se escuchó una interferencia. ¡Pájaro
¿Qué demonios pasó? Pájaro 01, pájaro 01, aquí bestia 92. ¡No pudo haberse estrellado! ¡Hubiéramos visto fuego o algo! Pájaro 01, pájaro 01, aquí bestia 92, ¿se encuentran bien? ¡Ah, maldición! ¿Por qué no están en nuestra frecuencia? No lo sé. ¿Y qué es lo que dice? ¿Alguien sabe qué dice? Abdul, ¿entiendes esto? No, no lo entiendo. No tiene importancia. Ese helicóptero ya reveló nuestra posición. Sí, pero desapareció. Cole, eso no lo sabemos. Tenemos que continuar, ¿sí? Podemos acampar en la montaña. No lo creo. ¿Cómo vamos a subir con el cuerpo de esquí a oscuras? No lo haremos. Escondemos su cuerpo, avisamos a la central y los reportamos. Podemos volver por la mañana. No, no estoy seguro, jefe. Entonces, ¿qué quieres hacer? No podemos quedarnos a esperar el autobús. Hay que subir esa colina para tener una buena posición defensiva. Si hay que enfrentarlos, quiero disparar hacia abajo, no hacia arriba. El equipo está nervioso, aunque no lo acepte. No tiene caso hablar de lo que no podemos controlar. No es posible, jefe. No puede ser posible. En serio, nunca en mi vida he dado mal una posición. ¿Y por qué dicen que fueron ahí y no estábamos? No sé por qué lo dijeron, jefe. Revisé una, revisé dos y revisé tres veces esos números. Pues alguien se equivocó. ¡Maldición! ¡Demonios! ¡Vean esto! ¿Qué sucedió? ¡Oigan, vengan aquí! ¡Miren esto! ¿Quién vigiló primero? Fui yo. ¿Viste u oíste algo? No, nada. Yo estuve después, tampoco vi ni oí nada. Esto está muy extraño, jefe. Alguien quiere asustarnos. Sí. Dex, Cole, quiero que vayan al escondite. Busquen el cuerpo de esquí. Tengan mucho cuidado y regresen cuanto antes. Tenemos que irnos de aquí en 15 minutos. Abdul, ¿sabes dónde hay agua por aquí? Si no conseguimos nada dentro de 24 horas, estaremos en problemas. ¡Maldición! ¡Malditos salvajes! Vámonos. Sydney, aquí Box. Sydney, aquí Box. Jefe. Tanner. Vean eso. Tiene que ser una broma. ¿Qué crees que sea eso? No tengo idea. No creo que debamos quedarnos para averiguarlo. Vámonos. Vámonos. Presiento que ellos sabían que vendríamos. Kids, vámonos. Mientras más tiempo pasa, más me convenzo de que no hallaremos ningún arma nuclear. Una pequeña voz en mi mente me quiere decir, te lo dije. Hidrátense todos. No traten de guardarla. ¿Qué tan lejos está ese oasis?
Tomando esos dos picos como referencia, diría que otros 15 o 20 kilómetros según el mapa. Espero que tengas razón, Abdul. Estoy seguro. Es un pequeño oasis. Los granjeros hacen beber a sus animales ahí cuando van a las tierras altas. Jefe, tiene que ver esto. El compás dice que allá está el norte. Pero a menos que el sol ahora salga por el sur y nadie me haya avisado, creo que tenemos una enorme interferencia magnética. No puede haber hierro en esas rocas. ¿Y el teléfono? Aún nada. Pete, ¿tienes algo en el localizador? Nada. Bien, Abdul, te seguiremos. Pete. Sí. Adelante. Está bien. ¡Vámonos! Nadie quiere aceptarlo, pero ahora Abdul es el hombre más valioso de nuestro equipo. Parece que estamos en otro planeta. ¿Ves algo? No. Hay que destruirlos. Jefe, creo que sería mejor que no los atacáramos. Nuestra misión es matar terroristas. Lo demás es puro papeleo. ¿Quién eres? ¡Hola! ¿Americanos? No sé qué están buscando, pero si vienen tantos, debe ser importante. ¿Qué sabe? Creo que los compara con guerreros. A todos. No sé, entiendo sus palabras, pero el sentido... ¿Conoce a Mohamed Aban? Buscamos a Mohamed Aban. No lo creo. Muchas gracias por el agua. Por llenar las cantimploras. Le agradecemos. ¿Ves bajo su túnica? Parece un tipo de uniforme. ¿Soviético? Británico. Es de la División Terrestre 44. ¿Cómo lo habrá conseguido? Más bien, ¿cuándo? La División 44 ya no existe. ¿La Colina de los Huesos? ¿Qué es eso? En 1842, los británicos enviaron a 4.500 elementos hacia un paso, junto con miles de mujeres, niños y comerciantes voluntarios. La 44 era la retaguardia. La leyenda dice que más de 16.000 personas entraron a ese paso y solo una consiguió salir. Dijo que había visto el milagro de Satanás. Es solo una leyenda. ¿Dices que ese uniforme es de esa división? Dudo que sea posible. Pero la insignia y la fecha, ambas coinciden. Voy a investigar en la cueva.
Aván dijo algo de un guardián. ¿Sería él? Si lo era, ¿a quién vigilaba o a qué? Está sentado justo en una zona intensa. Hay bajos niveles de esa radiación por todos lados. Ha estado cerca, de eso estoy seguro. Los chicos de la CIA estarían ansiosos por ver esto. Está loco. ¡Cielos! ¡Dios mío! ¡Enemigo! 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 Sea. Cielos, Cole. Le vaciaste el arma. Cole. Cole. ¿Qué pasó? Había enemigos. 5. Tal vez 6. Habló con ellos justo aquí. Tenían espadas y túnicas. Venían directo hacia mí. Cole, dime exactamente lo que viste. Cuando utilicé el visor nocturno, los vi. Estaba hablando con varios. Estaba justo aquí y estaban armados. ¡Estaban armados! ¡Lo juro! Ya no hay nada que hacer. Tenemos que irnos. Si tiene amigos, no debemos estar aquí cuando lleguen. ¡Vamos, anda! ¡Olvídalo! ¡Vámonos! Tim, vámonos. ¿Tú me crees, verdad? Sí. ¿Sí me crees? Sí. ¡Haciendo! ¡No pueden dejarlo ahí! Kings, encárgate de eso. Abdul, tenemos que irnos. Es muy peligroso. ¿Por qué hicieron esto? Ustedes, americanos, lo mataron sin razón. No fue intencional, fue un accidente. ¡Tienen que sepultarlo! ¡Tendremos mala suerte! ¡Tienen que sepultarlo! Abdul, por favor, escucha. Tenemos que irnos. Puede haber enemigos cerca de aquí. Por favor, vamos. Un silencio incómodo se ha apoderado del grupo desde que empacamos. Es difícil saber si están más preocupados por lo que hizo Cole o por lo que vio. Oye, Pete, descansa. ¿Estás bien? Oh, diablos. Mi estómago está revuelto, pero gracias. Bebe esto. Perdón, jefe. No te preocupes de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me causa gracia. Yo no te haría eso. Yo la llené con agua anoche. No puede ser. Rayos. ¿Qué demonios está pasando?
por Dios. Nosotros las llenamos. Es una maldición, lo sé. Abdul, llévanos al oasis ahora. Nadie quiere aceptar que está perdiendo el control. Pero es más difícil cuando sientes que todos los demás también. Esta maldita cosa no sirve. No indica nada. Qué extraño. Deberíamos tener una buena señal aquí. Tal vez esa cosa se averió. Algo sucede. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Abdul? No está bien. No recuerdo este valle. No nos engañes, Abdul. Dijiste que había agua por aquí. Sí, pero el camino cambió. ¿Qué sucede? Abdul está perdido. No me sorprende en absoluto. Esto es... ese pico. Eso nos pone en... esta colina. Sí, muy bien. ¿Dónde está eso? ¿El mapa está mal? Tal vez no es exacto. Pero no creo que olvidaran poner una característica tan grande. Esto no tiene sentido. Lo siento. Espero que no le hayas pagado primero, Kings. Cálmate, Kenny. Recuerda que se guía por memoria. Sí, eso ya lo sé. Pero le estamos pagando para que nos guíe. Y seguimos en la maldita arena. Jefe, creo que tenemos algún tipo de interferencia solar o algo así. Puede durar de 1 a 2 días. Pero esas interferencias no explican la arena en las cantimploras. Bien, buscaremos un lugar para ocultarnos. No podemos estar dando vueltas durante el día. Vamos. Tal vez eso necesitamos. Perdernos por completo antes de poder encontrar lo que buscamos. ¿Bien? No. Siento que mi estómago se está desintegrando. ¿Puedes darme mi medicina? Está en la bolsa interior delantera. ¿Esto? Sí. ¿Crees en la maldición? Sí, claro. ¿Cómo puedes fumar si no tenemos agua? Es un producto novedoso a prueba de agua. ¿Estás registrando nuestra derrota, agente Kings? ¿Por qué, sargento? ¿Crees que vas a morir aquí? Ningún soldado planea morir. Esto es fantástico. Estamos perdidos en medio de la nada trabajando para la CIA. Exactamente, ¿cuál es nuestro objetivo, agente Kings? ¿Ah? O mejor dicho, era nuestro objetivo. Ya te lo expliqué en la reunión, sargento. Claro. Ultra secreto. Debe ser muy secreto para que la CIA envíe a uno de los suyos hasta aquí, ¿no? Digo, normalmente ustedes crean estas misiones tan complicadas y nosotros siempre tenemos que venir a recoger la basura. Yo sé reconocer una mentira. Así que cualquiera que sea la misión, espero que valga la pena. Porque no sabes lo que te haría si supiera que Ski murió solo para que te aumentaran el sueldo.
Murió por su país, no por mí. Kenny, relájate. Estamos juntos en esto. ¿Qué te parece? Confía en un australiano para que te cuide. Dex, despierta. ¡Dex! ¿Estás soñando? ¿Soy Pete? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? Siéntate. 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 ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Tú cuídalo. ¿Crees que sea disentería? No. Ya estaría defecando en todos lados. Si se te ocurre algo, dilo ya. Tengo tanta sed como tú, jefe. Creo que este lugar está maldito. ¡Cúbranse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué demonios es eso? Es muy alto para ser un camión. Tampoco es un helicóptero. ¿A dónde va? No veo a ningún enemigo. Tanner, ve con Carl. Rodéenlo, traten de averiguar qué es esa cosa. Bien. Vayan hacia las 6. Asegúrense de que no sea una trampa. No queremos que nadie nos sorprenda. Entendido. Esperen. Ahora. ¡Son unos malditos! La voz en mi mente me habló. Ahora más que nunca es importante documentar todo. La colina de huesos solo tenía una historia. Pero ahora tendremos una prueba real. Jefe. Es de ametralladora. Cielos. ¿Solo eso queda? ¿Qué crees que era? No estoy seguro, pero es algo que no hemos visto jamás. Los talibanes no tienen nada así. Deben ser soviéticos. Algo experimental. Jefe, este no es un lugar seguro. Debemos irnos. No sabemos cuándo regresarán. Si no tenemos agua pronto, no importará mucho.
¡Oye, Dex! Oye, hay que irnos. ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien. Pero no sé cómo está él. ¡Oye, Abdul! ¡Anda, ya nos vamos! ¡Demonios! Abdul, ¿me escuchaste? Dije que nos vamos. Vamos a morir. Mi abuelo tenía razón. No debimos venir aquí. Pues ya es tarde para eso. Recoge tus cosas y vámonos. No iré con ustedes. No seas idiota, Abdul. Si te separas, morirás aquí. Ya estamos muertos. Estoy harto de esta basura. Ser nihilista será tu religión, pero no lo toleraré mientras estés aquí. ¡Hammer! ¿Qué pasa? Necesitas hablar con Elkins. Está parado ahí. ¡Abdul, no! Estúpido. Bueno, ya no nos ayudaba mucho. ¡Lo necesitábamos! ¿Para qué eso lo daba vueltas sin sentido? ¡Entiende, lo necesitábamos! ¿En serio? Pues no era para encontrar agua. O a Van, por cierto. Es más que eso. ¿Exactamente a qué te refieres? Todavía no tienes que saberlo, jefe. Tienes que estar bromeando. ¡Claro que necesito saberlo! ¡Oye, bastardo! ¡Ya perdí 3 hombres por esta estúpida búsqueda tuya! ¡Quiero saber qué demonios está sucediendo! ¡Dinos qué está pasando! ¿Qué fue esa cosa anoche? No sabemos. ¿Quién? ¿Tú y los idiotas de la CIA? Mira, jefe, lo que te puedo decir es que trabajo para un grupo especial dentro de la agencia. ¡Qué emocionante! Si me entero de que estamos muriendo porque están buscando fantasmas, yo mismo te pego un tiro. Todos tenemos nuestras órdenes, jefe. Tal vez, pero escucha. Los hombres muertos no cumplen órdenes. Maldita sea. Quiero decirles... En cierta forma, necesito decirles. Repaso todos los protocolos, todos los secretos, y me pregunto qué beneficio sería morir con todo esto dentro de mi cabeza. ¿Qué harán los directivos con toda la información que les envío? Mohamed Aban lo sabe. Siempre lo supo. Pero seguirá vivo. Descansen. ¿Qué es eso? ¿Puedes ver algo? Sí. Vi a Mohamed Aban. ¿En serio? Mira. ¿Qué demonios es eso? No lo sé. Pero creo que esto mató a tus hombres. Es lo que estoy buscando. Por eso estoy aquí. ¿Qué es? ¿Una especie de arma? No sabemos. ¿Es soviética? Oye, no podemos pelear contra eso si no nos dices qué es.
De acuerdo, sargento. Llama a tus hombres. ¿Desde cuándo sabían de esto? Desde los años 80, desde que entrenamos a los mujahidines, quisimos usar esta zona para armar campos de entrenamiento. Pero descubrimos que casi todo estaba muerto. ¿A qué te refieres? Nada funcionaba. Radios, brújulas, nada con transmisión electromagnética. Así que mi grupo comenzó a estudiarlo, pero no conseguimos nada. Hasta que en el 2000, nosotros vimos algo, una imagen de satélite. ¿Y qué vieron? ¿Has oído hablar de las vimanas? No las conozco. Yo sí. Son conocidas en la cultura de Asia Oriental, sobre todo en India. Son como unos ovnis, pero con forma de triángulo. Hasta Alejandro Magno mencionó que las vio atacar a sus tropas aquí, y se refirió a ellas como escudos de flama. Es una maldita cacería de ovnis. No, jefe. Este está identificado. Existe evidencia. Creemos que es un arma con un poder inimaginable. Y por eso tú y tus hombres fueron seleccionados. ¿Qué tendría de bueno encontrar esa cosa y que nos mataran? No sería una misión exitosa, ¿verdad? Está bien. Esta es mi conexión con el mundo exterior. Momento. ¿Tu cámara? ¿Qué estás diciendo, Kings? He estado transmitiendo por medio de video durante la misión utilizando esta conexión satelital. Grandioso. Y ahora nos lo dices. Nos han estado vigilando durante toda esta tragedia. Seguramente saben dónde estamos ahora. Mira, jefe. Era la única forma de comprobar con evidencia. No había forma de saber si alguno de nosotros regresaría. Es una locura. ¡Es una maldita misión suicida! Hay una gran diferencia entre suicidio y sacrificio. ¡La verdad! ¡Esa es la maldita diferencia, bastardo! Esto es superior a nosotros, ¿sí? Tranquilízate. ¡Debería matarte por lo que le hiciste a mis hombres! Sus hombres fueron patriotas, jefe. ¡Eran mis amigos! Lo entiendo. ¡Basta! ¡Suficiente! No tenía que terminar así, jefe. No soy su enemigo. Tal vez sí lo seas. Lo siento, sargento. Lo siento. Yo moriría por mi patria, pero esto, no sé si esto es vida o muerte. Tal vez sea algo intermedio.
15 arriba. ¿Qué hay? Es el jefe. Se fue. ¿Hace cuánto? No lo sé. Dejó su rifle. No sé por qué haría eso. Bueno, hay que asumir que no regresará. ¿Cómo está de gueto? No está bien. Oye, ¿podrías al menos usar tu conexión para pedirle a alguien que mande a recogerlo? No vendrán. ¡Míralo, por Dios! No creo que nos ayude mucho en esta misión. Nosotros somos la misión, sargento. ¿No lo ves? Nuestro objetivo es hallar estas bimanas. Su objetivo es ver qué sucede cuando lo hagamos. El fin justifica los medios. ¿Sí? Ahí está el problema. Parece que no podemos llegar al final. Tenemos que continuar. ¿Qué es? La colina de huesos. Increíble. Parece el infierno aquí. Eso es. No me cabe duda de que es la huella que vimos en el espacio. El futuro del hombre apilado en un amontonamiento antiguo frente a nosotros. Este es un mensaje, un aviso. Seré el mensajero. Dios mío. ¿Qué sucede? Esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Son ellos! ¿Cómo vamos a poder pelear contra algo así? No lo haremos. Tengo que irme, ¿sí? Antes de que oscurezca. ¿Tienes una cita? Toma esto. Maldito, no me dejes. No puedo llevarte, Vince. Entonces debes irte. Eres un buen soldado. Tu país estará orgulloso. Mi país nunca sabrá quién soy. Adiós.
Algo me dice que siga caminando, buscando agua o algo más. Es todo lo que sé. Creo que conozco la dirección, pero no el destino. Algo me atrae aquí, o es un simple intento de morir con dignidad. Aún tengo esa opción. Como un soldado.
nos salvará a todos. De acuerdo, Stacy. Comencemos cuando tu esposo se fue. ¿Puedes decirnos algo de esta misión? Fue hace más de un año, el pasado noviembre. Él no me dijo mucho de la misión porque estaba en la CIA, pero sé que estaba en Afganistán y sé que buscaba a una persona en especial. Tu esposo era parte de un grupo especial dentro de la CIA, ¿correcto? Sí, eso fue lo que dijo. ¿Sabes si alguien más fue parte de ese grupo? Bueno, sabía que iba a verse con un equipo allá y que le ayudaría a buscar a Mohammed. Pero no sé quiénes son. Parece que nadie sabe nada. No lo entiendo. ¿Cómo pueden olvidarse de él así? Dedicó su vida a su país. ¿Ese diario que tienes ahí es la única evidencia de él durante ese tiempo? Sí. Me lo envió unas semanas después de irse. Sé que es de él. Aunque la mayoría está escrito en clave, reconozco su escritura. Solo quiero saber si aún está vivo.